obligación de declarar. Por lo tanto, esto sí tenéis que intentar que el artículo 96 y en el reglamento lo tenéis en el 61, creo que era, ¿vale? Esto sí hay que llevarlo bien, como digo, porque se pregunta también el tipo T, ¿vale? Vale, ponemos el supuesto 2, que es la obligación de declarar. Vale, aquí aplicamos el artículo 96 de la ley del IRPF, ¿vale? Y por otro lado, el artículo 61 del reglamento del IRPF, ¿vale? Vale, bueno, vamos con el primero. Dice el primero: un contribuyente que obtiene exclusivamente rentas del trabajo de un solo pagador por un importe de 1.000 euros con resultado a devolver, ¿vale? Bueno, pues el supuesto 1, supone que tenemos un contribuyente que percibe rendimientos del trabajo, ¿vale? De un solo pagador, según dice ahí, de un solo pagador y percibe 10.000 euros, ¿vale? Y dice que tiene derecho, le sale a devolver, derecho a devolución. Vale. ¿Qué creéis? ¿Tendría que tributar? ¿Tendría que presentar? ¿Tiene obligación de hacer la declaración o no tiene obligación de hacer la declaración? ¿Eh? En principio no, efectivamente. Puesto 91. ¿Por qué no tiene obligación? Efectivamente, ¿vale? Cuidado que en el artículo 96 te dice, los contribuyentes están obligados a presentar y suscribir declaración por impuesto con los límites y condiciones reglamentariamente se establezcan, que lo tenéis en el artículo 60 y... Puesto 61, el 67, ¿vale? Puesto aquí el 61. Vale, si os veis el artículo 67, pues ahí también te marca pero bueno, a ver si esto se marca por aquí. Tengo por aquí, no lo tengo. Bueno, estábamos en la ley de IRPF. Vale, esto es vale, el reglamento, vale. 61, 63. El reglamento de gestión especial. Bueno, a ver dónde se me ha ido aquí el impuesto. Este es la ley general tributaria. Este es el reglamento de gestión especial. Vale. Vale. Pues todo lo que no esté en el artículo 96 dice, no obstante, no tendrán, no obstante, dice el punto 2, no obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes de tributación individual o conjunta. Ahí te dice, rendimiento íntegro del trabajo con el límite de 22.000 euros. Bueno, pues en este caso podría contestar con el 96.2a. Se supone que los rendimientos íntegros del trabajo son 10.000 euros, están por debajo de 22.000 euros, por lo tanto no tendría obligación de declarar. ¿Sí? ¿Vale? Para poner 96.2 apartado A, que con ese se puede contestar. Por el artículo 96.2 apartado A de la ley del IRPF, se supone que obtiene un rendimiento del trabajo de 10.000 euros. Como inferior a 22.000, no obligación de declarar. ¿Vale? En principio no tiene obligación de declarar. ¿Pero qué ocurre aquí? Si él quiere solicitar la devolución, pues evidentemente tiene que presentar la declaración, porque la administración no le va a dar la declaración de oficio, o sea, la devolución de oficio. Por lo tanto, a él, si quiere, como le sale a devolver, ¿vale? No obligatorio, pero si él quiere que le den ese dinero, ¿vale? Que le sale a devolver 10.000 por un importe de 10.000 euros con resultado, ¿vale? Como le sale a devolver, pues evidentemente tiene que presentar la declaración. Si no presenta la declaración, no le van a devolver nada. ¿Sí? Obligación no, pero si quiere él que le devuelvan, tiene que presentar la declaración. ¿Sí? Cuidado con eso, ¿vale? Porque la administración no lo va a devolver. Oye, si te salen a devolver 100 euros, pues mejor que te lo den, ¿no? Mejor en tu bolsillo que en la administración, ¿vale? En principio no tiene obligación de declarar, pero si quiere que le devuelvan, tiene que presentar la declaración. Tiene que presentar la declaración. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Si él no presenta la declaración, pues son 100 euros, 100 euros que pierde, se lo queda la administración. ¿Vale? Si ahí te sale a devolver, aunque sea 50. Si te sale a devolver 50, tú haces tu declaración y te vuelves 50, ¿no?
pero si no lo presentas porque no tiene obligación, y tú dices, bueno, yo para qué voy a presentar nada, oye, por no, por 50 euros que pierdes, pues ya lo que tú quieras. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, ¿no? Vale, seguimos avanzando. Dice por aquí, un contribuyente segundo que obtiene rentas del trabajo de dos pagadores, 15.000 y 3.000 euros, así como rendimientos del capital por 500 euros. Vale. Aquí tenemos un contribuyente que dice que obtiene rentas del trabajo de dos pagadores. Vale, estamos en el punto. Aquí tenemos un contribuyente que percibe de dos pagadores rentas de dos pagadores. ¿Vale? Uno por 15.000 y otro por 3.000. Uno de 15.000 y otro de 3.000. ¿Sí? Respectivamente, son rentas del trabajo. Así como rendimiento del capital por 500. Además de eso, percibe rendimiento de capital por 500. ¿Vale? Estos son dos pagadores, supone que son rendimientos del trabajo. Vale, esta persona, ¿tiene obligación de declarar, sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene obligación de declarar? Y se me ha ido. Efectivamente, ¿vale? Si os vais aquí al artículo, pues te lo dice, ¿vale? Esto tenéis que llevarlo bien. Dice por aquí. El límite, dice por aquí, 22.000 euros, dice por aquí. En el punto 3, el límite al que se refiere a la letra E del apartado anterior será de 14.000 euros para los contribuyentes que perciban rendimiento íntegro del trabajo en los siguientes supuestos. Cuando procedan de más de un pagador, como en este caso, no obstante, el límite será de 52.000 euros en los siguientes supuestos. Si la suma de las cantidades percibidas del segundo restante pagadores, por orden de cuantía, no superase en conjunto 1.500 euros. Bueno, pues en este caso, como se supone que el segundo orden de cuantía son 3.000 euros y 3.000 euros es mayor a 1.500, pues te vas a 14.000 euros. Si ahí hubiera tenido 1.000 euros nada más, el segundo pagador lo hubiera pagado 1.000 euros, ¿vale? Pues te va a 22.000 euros, por lo tanto no hubiera tenido obligación de declarar. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí, no? Vale, aquí en este caso sería el 96.3 apartado A. Artículo 96.3, el apartado A. Como digo, al ser el segundo pagador 3.000, ¿vale? Que es mayor a 1.500, el importe es de 14.000, ¿vale? Como él percibe 15.000 más 3.000, que serían 18.000, y 18.000 es mayor que 14.000, ¿vale? Pues tiene obligación de declarar. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Por lo tanto, ya con eso tiene obligación de declarar. ¿Sí? En principio el rendimiento de capital mobiliario, pero ya me da igual, ¿vale? Se supone que está por debajo de los 1.600, no tendría obligación, pero ya con el mero hecho de que el rendimiento del trabajo te obliga a declarar, pues tienes que hacer la declaración. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Ya el otro me da igual. ¿Sí? Vale, seguimos. Siguiente. Dice el siguiente. El 3. Contribuyente que obtiene rentas del trabajo de dos pagadores, 20.000 y 1.000 euros respectivamente, así como rendimientos del capital por 500 euros. Este contribuyente realiza aportaciones a los planes de pensiones por 1.000 euros, pero renunciaría a ejercer este derecho si no tuviera que presentar la declaración. Bueno, pues aquí tenemos otro contribuyente que percibe rendimientos de trabajo de dos pagadores, ¿vale? Estamos en el 3. ¿Vale? Sería un contribuyente que percibe rendimientos, se supone que son rendimientos del trabajo, ¿vale? De dos pagadores. Dos pagadores, ¿vale? Vale, uno. Esto se hace por orden de cuantía. Quiere decir, el primero sería 20.000, el segundo 1.000. 20.000 por orden de cuantía, el segundo sería 1.000. ¿Vale? Y además de eso, dice por aquí 1.000. Así como rendimiento del capital. No dice nada, entendemos que sería mobiliario, no sabemos de dónde viene. Rendimiento del capital. Rendimiento de capital por 500. Vale, este contribuyente realiza aportaciones a los planes de pensiones, también hizo aportaciones a los planes de pensiones. Aportaciones a los planes de pensiones por 1.000. 1.000. Vale, y ahora ya, pues la pregunta del millón. ¿Tiene obligación o no tiene obligación? Venga, a ver, ¿qué creéis?
¿Tiene obligación o no? ¿No tiene o sí? ¿No? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? A ver, en este caso, ¿qué creéis? ¿Tiene obligación de declarar o no? Con los datos que tenéis ahí. No, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué no? Efectivamente. Bueno, lo del plan de pensiones, el plan de pensiones no te obliga a que tú presentes la declaración. Quiere decir, si quieres acogerte, es un derecho que tienes, ¿vale? Porque eso no va, es un derecho que tienes, no es que te obligue la ley, porque tú tengas un plan de pensiones que tengas que hacer la declaración de la renta. Es un derecho que tú tienes, pero claro, si tú no presentas la declaración, pues renuncia al derecho. Es como una devolución, digamos. Tú la devolución, como en el caso anterior, si no presentas la devolución, pues evidentemente, si no presentas la declaración, no te van a devolver. ¿Vale? Pero no tiene obligación de presentarlo, esto es lo mismo. No tiene el plan de pensiones, no te obliga a que tú tengas que hacer la declaración. Pero si no la haces, pues pierdes los derechos. ¿Vale? Tiene si un derecho a deducirte, ¿vale? Pero bueno, eso no te obliga, digamos, el plan de pensiones no te obliga a presentar la declaración, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente. Aquí aplicamos igual que antes el artículo 96, ¿vale? Igual como aplicaba antes el 96.3. 96.3 el apartado A. Entonces, al ser el segundo pagador inferior, segundo pagador 1000 inferior a 1500, ¿vale? En este caso, el límite se va a 22.000, ¿vale? Como él se supone que la renta que obtiene son 21.000, ¿vale? Pues 21.000 se supone que es inferior a 22.000. Por lo tanto, no obligación de declarar, ¿vale? Por otro lado, los rendimientos de capital mobiliario, pues igual, los rendimientos de capital, rendimiento, no te especifica exactamente dónde viene, pero bueno, vamos a suponer que son mobiliarios. Rendimiento de capital mobiliario, como es inferior a los 1.600, ¿vale? Tampoco te obliga a declarar. No obligación de declarar. Por lo tanto, no tiene obligación de declarar. No obligación de declarar, ¿vale? Pero si quiere acogerse al derecho de deducción, al derecho de reducción, ¿vale? De los planes de pensiones, de los planes de pensiones, ¿vale? Pues tiene que presentar la declaración. Presentar la declaración, ¿vale? Aquí igual que antes, la pregunta de ella te estaba diciendo si tiene obligación o no tiene obligación. Aquí en este caso, por el 96, como hemos dicho, no tiene obligación de presentar la declaración. Otra cosa es que tiene un plan de pensiones. Si él quiere, digamos, aplicarse esas reducciones que se producen del plan de pensiones, pues tiene que presentar la declaración, pero obligatorio no es, ¿vale? Obligatorio no es. Esto se entiende, ¿no? Y pasa igual que hemos visto antes. En principio tú no tienes que presentar la declaración, pero claro, si no la presentas, pues pierdes los derechos, los planes de pensiones, o que haya aportado al plan de pensiones, pues no te produce ningún beneficio fiscal. Por lo tanto, pues si no presentas la declaración, pues eso, ese beneficio fiscal que pierdes, ¿vale? ¿Sí? Pero el plan de pensiones no te obliga a que tú presentes la declaración. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí? Los planes de pensiones, ¿sabes? Que son aportaciones, pues para el día de mañana o tú te jubiles, pues que te compense a tu pensión contributiva, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues lo que te darían es una cantidad de dinero, cuando tú te jubiles, pues te da una cantidad de dinero, bien sea en renta, bien sea en capital, ¿vale? Y bueno, eso en principio, como digo, eso no te genera ningún tipo de obligación de tener que declarar, ¿sí? Vale, seguimos. Siguiente, el 4. Contribuyente que obtiene renta por su pensión de invalidez absoluta de 8.000 euros. Intereses, bueno, intereses por cuenta corriente de 1.000 euros, rendimiento de una actividad agrícola por 1.000 euros. Vale, aquí tenemos distintas cosas. Tenemos renta de su pensión de invalidez absoluta, el 4. Renta de la pensión de invalidez absoluta. Vale, ya sabéis que la invalidez absoluta en principio está exenta, quiere decir que por esta no tiene que tributar. Vale, luego.
más rentas que obtiene. Dice intereses de cuenta corriente. Intereses de cuenta corriente. Esto el banco tiene una cantidad de dinero del banco y el banco pues, le da una cantidad, le da unos intereses. Esos intereses que le ha pagado son 1.000. 1.000. Y luego, por otro lado, dice que tiene una actividad económica, ¿vale? Y la actividad económica le produce una rentabilidad de 1.000 euros. O sea, el rendimiento de una actividad, aquí dice con actividad agrícola. Rendimiento de actividad agrícola, ¿vale? Estos serían rendimientos de actividad económica en renta, ¿vale? Ejerce una actividad económica y eso también le da el rendimiento de una actividad agrícola por 1.000 euros. 1.000 euros, ¿vale? Vale, y ahora pues la pregunta del millón. ¿Tendría que tributar o no tendría que tributar? ¿Qué creéis? ¿Tendría que tributar o no tendría que tributar? ¿Sí o no? Venga, sin miedo. Sí. Hombre, hay un límite, ¿no? No hay límite. Si nos vamos al 61, al 61.2, vamos al 61.2 del reglamento. Vale, y el reglamento, ¿vale? Dice obligación de declarar. Dice por aquí. En el punto 2 dice, no tendrá obligación de declarar sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo, de capital, de actividades económicas y ganancias patrimoniales, hasta un importe máximo conjunto de 1.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, si yo sumo los intereses del banco son rendimientos de capital, ¿vale? Si yo sumo los rendimientos de capital y los rendimientos de actividad económica, ¿sí? Serían 2.000 euros, pues está por encima de 1.000 euros, por lo tanto, con el 61.2 sí que tendría obligación de declarar. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, en este caso, como digo, por el artículo 61.2 del reglamento del IRPF, ¿vale? IRPF. Vale, entonces tenemos el rendimiento, tenemos por un lado, rendimiento de actividad económica, 1.000. Rendimientos de capital, que sean los intereses del banco, ¿vale? Que son 1.000. Si yo sumo los dos, son 2.000. Como esto es mayor a 1.000, pues por el 61.2 tiene obligación de declarar. ¿Se ve esto o no se ve? Lo tenemos aquí, dice el 61.2. No tendrán que declarar, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo, de capital, de actividad económica y ganancias, que es decir, se suman las tres, ¿vale? Hasta el importe máximo conjunto de 1.000 euros anuales. Por lo tanto, si yo sumo las dos, me sale por encima, si sumo las dos, me salen 2.000 por encima de 1.000. Por lo tanto, te obliga, por el 61.2, te obliga a declarar. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, pues ya estaría hecho también el sumo.